Es cierto que faltan hermanos, que ya no hay vocaciones y que la gente ya no cree en la Iglesia Católica. Sin embargo, los maristas estamos para eso, para actuar y para convencer con acciones. Me parece que no somos de palabra, o al menos el padre Champagnat no lo fue. Predicó con el ejemplo, fue con Montaigne, hizo una institución, fue por el necesitado. ¿Nosotros ahora qué hacemos? Perdimos el carisma, perdimos la sensibilidad, la sencillez, la honestidad. Caray, ¿dónde están los maristas de verdad? Necesitamos gente con carácter, gente que alce la voz por el necesitado, gente que tenga audacia de hacer cosas que la gente no hace. Necesitamos gente que trabaje y viva con el pobre y no para el pobre. Necesitamos empobrecer el corazón y estar en realidad con el necesitado. Necesitamos champañats de verdad hoy. I believe one of the greatest challenges we face today is a culture of apathy. So many people seem to lack the drive and the passion to make a difference in issues like climate change or the global refugee crisis. I believe that as Marists we can make such a difference by sharing the enthusiasm and generosity that St. Marcellin had, especially amongst the young. That would help them to feel empowered to make a change in the world. A nivel mundial, creo que las desigualdades, y centrándome en la realidad de Europa, que es la que vivo yo, la banalidad, la superficialidad, la idea de que la vida pasa, ¿no? Y no tenemos a veces momentos para parar y ver qué hacemos. ¿Y qué pueden hacer los maristas respecto a eso? Yo creo que dar protagonismo a los jóvenes. Ellos son los protagonistas de su vida. Tenemos una propuesta, que es la de Jesús, y hacer lo que podamos para que se den cuenta y nos demos cuenta que es a través del amor a los otros que podemos dar ese sentido a la vida, que a veces en la sociedad frenética que vivimos no tenemos ese momento, ¿no? Ver eso. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εποχή μας είναι ο ρατσισμός, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα στα σχολεία, όπου παιδιά με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αντιμετωπίζουν ρατσιστικές συμπεριφορές από τους μαθητές τους, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται και να αισθάνονται άσχημα. Κάποιες από τις λύσεις που μπορούν να δώσουν οι Μαριανοί αδελφοί είναι να ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές μεταξύ Μαριανών σχολείων, έτσι ώστε παιδιά από διαφορετικές χώρες να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Μία άλλη λύση που θα μπορούσαν να δώσουν είναι να δημιουργήσουν κάποιες ημερίδες, έτσι ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν για τις άσχημες επιπτώσεις του ρατσισμού. Para mim, um dos maiores desafios do mundo é conseguir olhar para as juventudes não apenas com perspectiva de futuro, mas perceber que nós construímos e fazemos parte do agora. Para mim, como universitária, eu encaro essa dificuldade todos os dias no mercado de trabalho. No Brasil, a gente enfrenta uma realidade de muita desigualdade e um dos maiores prejudicados nisso tudo são as juventudes. Para mim, eu encontrei na PJM um espaço onde eu posso exercer esse meu protagonismo, onde eu posso ser jovem, onde eu posso falar e ser ouvida. Um dos maiores desafios para a Rede Marista, ao meu ver, é continuar acreditando nas juventudes, é continuar incentivando e dando valor a isso, dando visibilidade ao nosso protagonismo.